objetivos. Y esos objetivos de dos tipos. Este que ya lo vimos, el objetivo general, pero yo los objetivos le puse más larguito aquí para poder trabajarlo, que serían los objetivos específicos. Y vamos a separar esto como por pedacitos. ¿Qué es un objetivo general? Entonces voy a apuntar aquí, ver 1-1. Perdón. 1-2. Cuando estuvimos viendo el título le pusimos 1. Si el título iba de lo general a lo particular, entonces me quedaba título y subtítulo. Pero si el título iba de lo particular a lo general, me quedaba un título más largo, pero un solo título. Y entonces establecimos unas condiciones. Las condiciones fueron estas. Usted debe poner un verbo en infinitivo. O algunos verbos en el mismo. A esto usted le va a agregar el subtítulo. A ese subtítulo, usted le agrega como la conjunción para. ¿Eso para qué es? Y usted después le agrega el título y finalmente usted define el contexto en el cual se dan las circunstancias. El contexto puede ser la población con la que trabaja, puede ser incluso el contexto geográfico, etc. Más o menos este viene siendo el numeral 1-2. Subtítulo para el título. Estrategia pedagógica utilizando el cuento y la fábula para mejorar los niveles de comprensión lectora. Estrategia pedagógica. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a aplicar una estrategia ya hecha? O usted la va a diseñar, aplicar y validar una estrategia pedagógica. ¿Y en quién lo va a hacer? ¿Con estudiantes de primer semestre en la Facultad de Ingeniería de tal universidad? O sea que el problema del objetivo general ya lo tenemos como resuelto. ¿Estamos? Ahora me voy a meter en el problema de los objetivos específicos. Y para eso, entonces voy a hacer lo siguiente. Usted encontró un problema. Aquí tiene el problema. Ese problema usted le revisó antecedentes y usted caracterizó el problema. O sea, usted fue capaz de encontrar como la situación real. Esto es lo que llamaríamos como el perfil real del cual parte la persona en el trabajo frente a un problema. Ahora usted, como encontró este perfil, dijo, yo quiero resolver el problema. ¿Por qué? Porque nadie lo ha resuelto. Entonces resuélvalo y listo. Pero usted no solamente quiere resolverlo, sino que usted en su mente se está planteando una solución al problema diferente. O sea, usted está soñando con un sistema ideal de cosas. Y usted lo que está mirando es como un perfil ideal de la situación. Y ese perfil ideal es como las bondades, el impacto, el valor agregado que usted quiere hacer. Fíjese que no es resolver el problema porque el problema lo hay. No es tapar el hueco. Es construir nuevas vías. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque construir nuevas vías produce desarrollo. En cambio, tapar el hueco significa dejar las cosas igualitas. Yo lo diría en otros términos. País que no sueña la escuela que quiere, termina perpetuando y remendando la escuela que tiene. O sea que la justificación va es como a lograr aquellas cosas ideales que yo tengo en mente. Entonces viene la gran pregunta.
¿Cómo hace usted para ir de aquí hasta allá? Esa es la gran pregunta. No cómo resuelve usted el problema, sino cómo logra los valores agregados que usted se propuso resolviendo el problema. Y entonces usted lo que empieza a decir es esto: primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto. Y a esto se le vuelven como las fases del proyecto. Fase 1, fase 2, fase 3. Y estas fases usted las organiza especialmente en el procedimiento. O sea, que usted empieza a coger la hoja 8 y empieza a mirar cuál es el procedimiento que usted necesita para hacerlo. Pero usted dice, bueno, yo para realizar esta fase 1, ¿qué tengo que hacer? Y usted dice, tengo que hacer esto, esto y esto. Y para desarrollar esta fase 2, esto, esto y esto. Y para desarrollar esta fase 3, esto, esto y esto. Todas estas fases equivalen al procedimiento. Pero lo que yo hago en cada una de estas fases son las distintas actividades que yo realizo. Y estas actividades son las que organizo en el plan operativo. Y a esta primera parte del plan operativo se le llama cronograma. Entonces mire que todavía no he llegado al objetivo, pero los objetivos específicos surgen desde las fases y de las actividades, pero no se organizan por el número de actividades, sino que se organizan por el número de fases.